tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa, como siempre con unos invitados muy talentosos. Y le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laura Lau. ¿Cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, así como tú lo dices, hoy tenemos un programa súper especial, más que todo muy musical. O sea que hoy vamos a aprender muchísimo de música, de esta industria tan bonita y de estos invitados que tenemos el día de hoy. Así es, hoy tenemos un programa muy musical y de géneros muy variados. Hoy vamos a disfrutar de la música popular y de la música urbana. Pero bueno, para dar inicio a nuestro programa, le quiero dar la bienvenida a una artista femenina muy talentosa de música popular. Ella es Doriana Cardona y le doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo espero estén súper bien y a ustedes muchas gracias por esta invitación tan espectacular. Ay, Doriana, muchas nosotros gracias. Estamos súper felices de que estés acá acompañándonos, compartiendo con nosotros y con todos los televidentes tu talento y tu música. Cuéntanos cómo fueron tus inicios, cómo empezó para ti este sueño. Sabemos que desde muy temprana edad tú sentiste como esa pasión, esa atracción por la música, pero ¿cómo empezó para ti este sueño en general? Bueno, sí, mira, desde muy pequeña, obviamente, con ese amor por la música, ¿sí? ¿Cómo empezó? Bueno, mira, primero que todo, enfocándome en ello, ¿sí? Uh-huh. O sea, llegó el día que yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero cantar. Bueno, entonces, tomé la decisión de empezar a estudiar técnica vocal con algunas academias, ¿sí? Y bueno, de momento sigo conservando esa ilusión y obviamente ese sueño que en este momento estoy haciendo realidad. Así es. Empezaste como con lo más importante, que es la preparación, y yo creo que es lo que todos los artistas deben tener, una excelente preparación. Totalmente, es fundamental. Bueno, Doriana, sabemos que tú eres compositora e intérprete de este género musical llamado popular, pero cuéntanos qué fue lo que te llamó la atención, qué fue lo que hizo que te impulsaras y te metieras de lleno a este género musical llamado música popular. Bueno, mira, primero que todo, el amor. O sea, yo desde que era niña, yo siempre me enfocaba como en esas canciones populares, ¿cierto? La música de Darío Gómez, por ejemplo, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, etcétera, ¿sí? Son artistas que realmente admiro mucho. Y bueno, yo pienso que ahí empecé con esa pasión que era lo de la música popular. Y yo dije, bueno, listo, algún día la cantaré, seré yo quiero escribir. Porque realmente a mí lo que me encanta en realidad es construir mis propios temas musicales. Así es, eso precisamente te iba a preguntar. Tú, además de intérprete, de cantar, también compones. Cuéntanos un poco más acerca de esa otra faceta tuya como compositora, cómo nace una canción tuya, cómo surge, las letras, en qué te inspiras. Eso es lo que me encanta saber, como de las personas, de los compositores, cómo les surge esa inspiración de pronto cuando estás en casa o con una historia de otra persona, con tus propias experiencias. Cuéntanos más acerca de eso. Bueno, mira, te cuento. Cuando yo tomé la decisión de componer mis propias canciones, realmente fue enfocado como en lo que se vive en la actualidad, ¿cierto? De lo que nosotros realmente vivimos, ¿sí? En el amor, en el desamor. Sí. Y que, bueno, normalmente yo digo que cuando nosotros nos inspiramos, entonces de ahí fluye realmente esa letra, ¿no? Y yo sí decía, bueno, algún día voy a cantar mis propias canciones, las voy a escribir, y de ahí empecé, me enfoqué, obviamente, y ya tengo mi canción, que ya muy pronto está. ¡Qué espectáculo! ¡Qué chévere, Doriana! Bueno, tú has sido partícipe de diferentes ferias, diferentes escenarios, que incluso has logrado tener como esa amplia trayectoria, esas experiencias. ¿Qué significa para ti la música? ¿Qué significa cuando te paras en un escenario y compartes con diferentes artistas? Bueno, mira, es algo muy emocionante, en realidad. O sea, sí he compartido, digamos, por ejemplo, en el Parque de la Estrella, en el municipio de La Estrella, digamos, por ejemplo, en diferentes ferias. Y bueno, para mí es súper emotivo, ¿sí? Porque realmente es como abrir puertas. O sea, vos llegas, abres puertas normalmente nada más con lo que vos estás dando. De ahí, ¿qué pasa? O sea, simplemente fluye,
fluye como al paso así que vas. Exacto. ¿Y qué sucede? O sea, normalmente vos sientes ese nerviosismo cuando estás en un escenario, te sientes súper nerviosa, pero no, o sea, todo es como adaptarse. O sea, cuando llevan sus dos, tres canciones, te acomodas, o sea, al público. Te acomodas al público. Sí, total. Bueno, Dorian, hablemos de algo súper importante, tu nuevo sencillo titulado Desde que te fuiste, que se lanza este próximo 26 de noviembre. Hablemos más acerca de esta canción, cómo fue el proceso de creación, con qué nos vamos a encontrar este 26 de noviembre, y aprovechamos para hacerle la invitación a todos los televidentes para que estén súper conectados contigo, con tus redes sociales, y estén pendientes de tu lanzamiento y darnos un abrebocas a ver con qué nos vamos a encontrar. Bueno, mira, les cuento, esa canción me inspiré mucho en ella, ¿sí? Cuando la escribí, obviamente lo hice con todo el amor del mundo, porque yo digo que cuando nosotros llevamos eso acá, o sea, nos nace, ¿cierto? Y nos va como no sé, o sea, se va dando solo, ¿cierto? Así es. Bueno, sí, cuando empecé a escribir mi canción, me inspiré en, más que todo, es como en el desamor, ¿sabes? En el desamor, pero es una canción muy linda, yo sé que les va a gustar demasiado, y bueno, se van a encontrar con una canción con mucho, mucho sentimiento. Doriana, bueno, en el momento, ¿tienes algún referente, alguna persona que te motive, que te inspire a continuar en el género de la música popular? Bueno, mira, yo diría que todos los artistas de música popular realmente para mí son, uf, no sé, o sea, me inspiran, ¿sí? Admiro demasiado a los artistas. Bien, ahora, admiro mucho a Arely Senado. A las mujeres, obviamente, que cantan la música popular, excelente. Pero Arely Senado es una mujer emprendedora que realmente empezó luchando por ese arte tan hermoso que es la música, y sí, es una mujer que realmente admiro bastante. Qué chévere. Doriana, ¿cuál es tu propósito con la música? ¿Qué buscas transmitir con tus letras, con tu voz? Cuéntanos. Bueno, no, o sea, llegar a los corazones, llegar a los corazones de las personas, y obviamente, sí, o sea, sentirme bien, ante todo, sentirme bien con lo que estoy dando. Pienso que ese es un paso muy importante. Así es. Doriana, bueno, un sueño que nos quieras compartir, ¿cuál es ese sueño al que quieres llegar? ¿Cómo te ves en unos años? Bueno, son muchos, pero en este caso te comento, mira, yo quiero seguir construyendo, ¿sí? Tener un muy buen repertorio musical, obviamente, de mi propia autoría, ¿sí? Y bueno, en unos años me veo como, no sé, como con esa ¿cómo te explico? Como con creciendo. Esa satisfacción, ¿sí? Me quiero sentir feliz de lo que haya logrado, digamos, por ejemplo, como con este tema musical. Claro que sí. Voy a llegar lejos, con la ayuda de Dios. Así será. Bueno, Doriana, ya para ir finalizando, cuéntanos qué se viene para ti. Sabemos que tienes un lanzamiento el 26 de noviembre, pero aparte, ¿qué se viene para ti? De pronto nuevos shows, más lanzamientos, más música. Me imagino que tienes mucha música preparada. Cuéntanos. Bueno, sí, te cuento. Aparte de esta canción, ¿sí? Vienen otros temas, obviamente, ya están por acá, cerquitita. Entonces, sí, súper contenta, porque realmente son canciones que he escrito con mucho amor. Y bueno, lo que nos espera son muchísimos temas musicales. Así es, esperamos por ahí estar súper pendientes. E incluso compártenos sus redes sociales, plataformas digitales, donde todos los televidentes pueden estar pendientes de ti e incluso puedan interactuar contigo. Claro que sí. Mira, en Facebook me encuentran como Doriana Cardona, e Instagram estoy también como Doriana Cardona guión bajo, en YouTube Doriana Cardona, y bueno, todas mis redes sociales, Doriana Cardona. Así es, bueno, ahí extendemos la invitación a todos los televidentes para que estén súper conectados contigo, con tu música, con tus lanzamientos, y bueno, te agradecemos por habernos acompañado el día de hoy, por haber aceptado la invitación. Cuéntanos cómo te sentiste. Bueno, primero que todo, súper feliz de haber estado compartiendo con ustedes acá, me parece muy, muy, muy agradable, y agradezco obviamente tan linda atención. Bueno, y los invito que por favor no se vayan a perder este tema musical, que será este 26 de noviembre, así que, Doriana, con todo el amor del mundo. De eso, del tema musical, ¿no te puedes desencantarnos al menos un pedacito? ¿Te le mides o no? Bueno, esta canción es sorpresa, ¿sí?
Esta canción es sorpresa, así que... Ay, no, es sorpresa, así que los televidentes tienen que estar súper conectados este 26 de noviembre que para cantar. Que la escuchen. ¿Algún otro temita para escucharle la linda voz? ¿Te le mides? Bueno, a ver, ¿qué canción? Bueno, yo tengo sería canciones de otros artistas que realmente admiro demasiado, ¿cierto? Está Arelisa Naol, lo digo, Daresca, por ejemplo, canta súper bonito. ¿Qué canción? A ver, les puedo compartir a ustedes. Cualquiera que sea un pedacito. De Arezca. Vamos con esta canción. ¿Cuántas veces dijiste te amo? Siempre estaré para ti. ¿Cuántas veces repetiste te extraño? Nunca me iré de ti. Doriana, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Tienes una voz hermosa y te deseamos todo el éxito del mundo en tu carrera artística y con tu nuevo lanzamiento este 26 de noviembre. Muchísimas gracias nuevamente y una feliz tarde para todos. Así es, bueno, a todos nuestros televidentes no se desconecten porque ya regresamos con mucho más acá en Enzuparche TV. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, y aquí continuamos con un poquito más de música, y es que el día de hoy nos acompaña un artista súper especial que incluso ya hizo parte de esa familia de Teleenvigado y nos acompaña el día de hoy Bani Fusi. Bani, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? No, un placer estar acá con ustedes otra vez. Súper chévere. Bueno, como les había comentado anteriormente, él ya nos había acompañado en otros momentos, en otra entrevista, e incluso hemos compartido fuera del aire, fuera de las cámaras, y hemos tenido experiencias muy chéveres con él. Entonces hoy vamos a conocer un poquito más. Bani, bueno, ¿cómo ha sido para ti estos últimos años, estos últimos tiempos? Cuéntanos un poquito más de tu historia. No, súper bien. Hemos estado trabajando bastante, como ya ustedes han ido pues a varios lanzamientos. Hemos estado haciendo mucha música, promocionando muchas canciones, promocionando la última canción que se llama Chimbita, y nada, dándole duro a eso. Así es, como debe ser, creciendo, me imagino. Bueno, Bani, tú eres compositor y también, bueno, eres cantante y compositor. Cuéntanos más acerca de esa otra faceta tuya como compositor, en qué te inspiras, cómo nace una canción de Bani Fusi. Sí,
No, pues gracias a Dios nací como con la virtud de poder ser compositor también. Yo sé que muchos artistas pues son solo cantautores, pero pues como compositor me ha ido muy bien. He hecho muchas canciones pues con varios amigos que tengo. Tengo un muy buen amigo mío que también es rapero y me ayuda a componer a veces. Y nada, ¿en qué me inspiro? En historias. En historias. ¿En historias propias o en historias de otras personas? No, a veces me gusta inventar de otras personas, sí. No, las propias no me gusta mezclarlas, aunque ya hay canciones que son dedicadas. Total, okay. Así debe ser. Manny, bueno, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de consolidarte en la industria musical. Sabemos que has tenido como procesos muy chéveres, positivos, pero también han habido momentos difíciles, ¿de pronto qué te ha marcado? No, quizás la aceptación de la gente, eso sabemos que es muy difícil y ahí vamos en el proceso, dándole duro a eso y seguir, que todos los sueños se tienen que hacer realidad y eso es difícil, eso no es muy fácil que digamos. Así es. Bueno, Manny, hoy vamos a hablar muchísimo de tu música, de tus canciones. Ahorita vamos a hablar de tu último lanzamiento. Pero primero quiero que hablemos de la canción Nota Loca. ¿Qué significa para ti esta canción? E incluso tuvimos la oportunidad de participar un poco en el video musical. Cuéntanos más acerca de esa canción. Esa canción es muy especial para mí porque surgió, pues, es una historia que es real, que me pasó a mí, la canción también. Tratamos, pues, de que la canción fuera como que para la discoteca, para poder bailarla. El video salió súper bien, allá estuvimos pues, ese día la vimos pues súper bien, súper cool. Y nada, Nota Loca la hicimos en la discoteca La Chula, fue algo que fue para mí muy bacano. Y nada, tratando de que esa canción también pegue, porque esa canción es muy buena para mí. Sí, es súper buena como de discoteca. Súper chévere. Bueno, Manny, nosotros sabemos que tú naciste en Bello y que eres oriundo del barrio Buenos Aires. Incluso hoy vienes a contarnos un poquito sobre la canción Chimbita, que la grabaste allá. Entonces queremos resaltar un poquito más sobre tus raíces. Cuéntanos por qué la grabaron allá, qué significa para ti esta canción, todo. Bueno, yo nací en Bello, pero me crié toda la vida en la Comuna 9, en Buenos Aires. Entonces, cuando yo empecé mi carrera musical, la idea era como que tratar de sacar el barrio adelante y que la gente que me sigue lo pudiera conocer. Tratar de que la gente vea de dónde uno es. Claro. Y eso es eso. Es tratar de que la gente vea de dónde uno es. Y Chimbita la quisimos hacer allá con la gente del barrio. Sacar la gente que saliera ahí a ver el video, sacarle que apareciera en el video. Nada, muy bacano. Y cuéntanos más acerca de la letra de Chimbita, cómo nació, cómo fue el proceso de creación. Cuéntanos. No, la letra literal también la tratamos de hacer como para el barrio y también para la discoteca, para que se pegara, para que la gente estuviera más conectada pues con la canción y así. Incluso por ahí estábamos viendo el video en pantalla, súper bacano. Súper bacano. Literal, el gueto. Ajá. Sí, literal. Bueno, Manny, ¿y cómo ha sido este proceso musical para ti? ¿Qué te sigue motivando a crear música día a día? La gente, porque últimamente la gente ha estado siguiéndome mucho. Yo soy un artista que soy de Buenos Aires y la gente de Buenos Aires ya me conoce demasiado, ya trata como que también apoyarlo a uno. Entonces, la gente cuando le dice a uno lo reconoce por la calle y le dice, ¡hey, Manny! Entonces, esas son las cosas que lo reconfortan a uno y que lo hacen seguir adelante. Eso precisamente te iba a preguntar, ¿cómo has vivido tú ese proceso como de la acogida de tu público? Hemos visto que haces shows en diferentes discotecas de Medellín. Cuéntanos más acerca de ese proceso y el recibimiento que tiene que tienen las personas con tu música, y más que tú ya tienes un amplio reconocimiento acá en nuestra ciudad. Nosotros yo creo que empezamos primero tratando de hacer eso, que cuando fuéramos a las discotecas la gente se identificara y prenderla, pues que es lo que muy poquitos artistas hacen, porque muchos llegan solamente a la discoteca, cantan y se van. Total. Entonces nosotros tratamos como ya de implementar un show diferente y hacer que la gente literal se prenda y me conozca más. Eso, y eso también importante. Es confortable para la gente. E incluso esa puede ser una buena técnica que incluso va para esa siguiente pregunta: ¿cuál crees que es la clave del éxito y para tener como esas personitas que nos siguen y que se queden ahí con nosotros con todas las canciones que seguimos sacando? Yo creo que la clave del éxito es conectar con la gente. Si vos sos un artista y no conectas con la gente y la gente no te sigue, no puedes tener mucha plata, puedes sacar muchas cosas y no vas a funcionar, porque la idea es que la gente se sienta identificada y digan, yo quiero ser como esta persona. Así es. Y cuando uno dice, yo quiero ser como Vani, entonces ahí es cuando lo siguen a uno
y siguen las canciones. Ya tú te estás convirtiendo como en un referente, como en una inspiración para otras personas. Bueno, Vani, ya para ir finalizando, cuéntanos qué se viene para ti, de pronto próximos lanzamientos, videos musicales o shows que quieras compartir el día de hoy con los televidentes. Bueno, por ahora estamos haciendo muchos medios de comunicación, estamos pues tratando de promocionar mucho la canción Chimbita, Nota Loca, 224. Tenemos esta canción, salí con una nueva canción que se llama Báilame, que es un trapcito romántico. Vamos a tratar de hacer el video y lo mismo, promocionar. Estamos tratando de sacar single tras single y hacer algunos featurings, pues por ahí que me están buscando. Entonces tratar de hacer los featurings, sacar las canciones para poder promocionarlas y como te digo, conectar con la gente que me sigue. Así es. Vani, bueno, queremos conocer un poquito más de ti. ¿Cuál es ese sueño que quieres lograr y qué estás haciendo para lograrlo? Ser un referente, ser el referente número uno de Colombia. Quiero literal cambiar la mentalidad en el reggaetón, quiero hacer muchas cosas diferentes, quiero implementar el baile. Que uy, yo también super, soy una persona sí. que bailo. Hemos visto por ahí de ellos que bailas y todo. Sí. Uy, no. Súper bacano. Entonces quiero meter eso también porque no hay ya alguien hasta el momento que baile y cante. Entonces quiero implementar eso y nada, implementar también muchas cosas más que se vienen por ahí. Genial. Bueno, Vani, para finalizar, compártenos sí. tus redes sociales, plataformas digitales, donde las personas pueden estar súper conectadas contigo y con toda tu música para que estén pendientes de tus lanzamientos. Bueno, en Instagram, en todas las plataformas digitales es igual. Arroba Vani Fuji, en Instagram también, en Facebook, Spotify, todas las plataformas ahí me pueden buscar y escuchar mi música. Genial. Súper chévere. Vani, no sé, hoy están como muy ariscos los artistas. ¿Te sí. le mides a cantar un pedacito de Chimbita, ok? Pero es que no me le mido porque ¿pero qué? Porque me, hoy sí me duele la garganta. Pero, en serio. Pero la última vez que vine, que les canté un poquito. Sí. Pero no. ¿Sabes qué estaba pensando? Yo acá tengo la canción de Nota Loca también muy pegada. Sí. Esa canción es súper pegajosa. Esa canción es muy pegajosa. Es que buenas. Entonces invitémoslos para que vayan y escuchen en sus casitas. Claro que sí. No, los invito para que vayan, me sigan, escuchen Nota Loca, escuchen Chimbita, que está muy bueno, no se lo pueden perder. Así es. Bueno, Vani, de verdad que te agradecemos por habernos acompañado una vez más en nuestro programa. Nos encantó tenerte acá y bueno, sabes que siempre tienes las puertas abiertas para cuando quieras regresar. De una. Antes, muchas gracias a ustedes y un honor estar con ustedes y compartir con la gente. Ay, súper bien. Bueno, Vani, muchísimas gracias, muchos éxitos y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y aprender un poquito más sobre música. Así es. Más mojando el asiento con tus historias. Monia, el gato, una Chimbita. No te voy a copiar pa' que no le insista. Prende el fuego el maquinón. Pa' que hagamos los millones. De la pasa yo soy la cone. Ella es una demonia, el gato, una Chimbita. No te voy a copiar pa' que no le insista. Prende el fuego el maquinón. Pa' que hagamos los millones.